Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro videito más acá en nuestro canal. Miren, ahorita estamos disfrutando del rico calorcito de la ciudad de San Miguel. ¡Wow! ¡Qué calor se siente por acá, mis amigos! Pues uno que es de Chalate, ya de lo más o menos fresco, según dicen. Aunque fíjense que un día de estos dicen que estaba más caluroso en Chalate que acá en San Miguel. A saber, pero ahorita está haciendo una tremenda calor. Son las 11:45 del mediodía. Y pues venimos a hacer un trabajito acá por San Miguel y pues quiero aprovechar para grabar este famoso bulevar Gerardo Barrios, creo que se llama, acá en San Miguel. Es el que nos da la bienvenida a San Miguel y pues yo les quiero compartir un videito de este lugar. Muchas veces he pasado y nunca les he compartido un video, más que más adelante han hecho un nuevo paso a desnivel, así que yo se los quiero compartir este día. No se van a perder este video. Ahorita les voy a compartir un poquito de imágenes con dron y luego pues arrancamos el recorrido en el vehículo, así que no se lo pierdan. Bueno, así que vamos ya a iniciar el recorrido. Pues este redondel de este bonito bulevar Gerardo Barrios es el que nos da la bienvenida al municipio de San Miguel. Qué rico cómo se siente el calor por acá. Así que pues ahí vamos, miren. Qué bonito cómo se observa desde las alturas. Ya les compartimos ahí un poquito las imágenes con dron. Y pues seguimos avanzando por este bonito bulevar. Miren, es una calle que tiene cuatro carriles.
dos de ida y dos de regreso. También tiene su ciclovía para las personas pues que les gusta andar en bicicleta. Tiene su ciclovía, tiene también varias pasarelas para que la gente pues pueda cruzarse en la calle. Y pues una bonita obra que realizó el gobierno central del presidente Nayib Bukele, y pues ha venido a ayudar bastante en el desarrollo acá de San Miguel, porque la verdad pues antes era una callecita bien angosta, y ojalá así como está este periférico fuera hasta Popa, toda una autopista. Sería muy bonito que estuviera así todo de cuatro carriles y bien pavimentado. Miren, estas son las pasarelas que tiene este bulevar. Miren, ahí va la gente pasándose por esa pasarela, miren. Así que pues esas son las ramplas. Les cuento que estas ramplas también son bien especiales porque tienen para personas con discapacidades, para sillas de rueda. Así que tiene su espacio para poder subir en silla de rueda. También vemos algunas paradas de autobuses por ahí. Y ahí está el rótulo, San Miguel y Cantón San José. Así que pues aquí vamos para el centro de San Miguel en este bonito día que les queríamos compartir un poquito desde acá, parte del desarrollo del departamento de San Miguel. Yo sé que ya esto pues lo inauguraron ya hace varios meses, creo que hace más de un año, pero yo no había tenido la oportunidad de podérselo grabar así como se lo voy grabando ahorita, porque siempre hemos pasado a la carrera, ya que pues de Chalatenango hasta acá San Miguel son casi 4 horas de recorrido. Así que pues siempre venimos a la carrera, pero ahora sí me quise tomar el tiempo para poderles compartir un poquito de este bonito periférico. Bien bonito como está. Mira, ahí está otra pasarela y aquí hay otro redondel, el cual pues nos lleva para Gotera, no, para Quelepa, para San Jorge y para San Miguel. Mira, son lugares que yo nunca he ido, a Quelepa nunca hemos ido, a San José, a San Jorge tampoco. Y pues aquí vamos a agarrar otro redondel y pues vamos a continuar recto y le seguimos compartiendo un poquito más de este bonito proyecto que hicieron acá en San Miguel ya hace algunos años que lo inauguraron, algunos meses que lo inauguraron, pero no se los habíamos grabado. Ahora sí, mis amigos, se los estamos grabando ahí para que vean cómo está actualmente. Y por acá también, mira, está el Priceman de San Miguel. Por ahí está el Priceman de San Miguel, miren. Miren qué bonito cómo está Priceman San Miguel. Bien bonito cómo se observa, miren. Parte del desarrollo acá de San Miguel. Muy bonito como se observa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por acá. O más adelantito. Más adelantito vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por acá. Bueno, ahorita vamos a elevar el dron acá en el periférico para que vean también el nuevo paso a desnivel que han hecho acá, miren. Pero antes de eso también quiero mostrarles unas imágenes del nuevo Priceman San Miguel, el cual está aquí a la parte donde nos hemos estacionado. Ahorita vamos a girar la cámara para que puedan verlo, porque pues de las alturas se ve más bonito, miren. Aquí pues hay un pequeño desvío para poder ingresar al Priceman San Miguel, miren. Wow, qué bonito cómo se mira, miren. Esta es parte de lo que hay en San Miguel, mis amigos, parte del desarrollo de San Miguel. Vamos a ver quiénes conocen por acá, que nos lo dejen en sus comentarios. Y miren, allá al fondo también hay una residencial por ahí, miren. Y al fondo se ve el hermoso volcán de San Miguel. Un poquito deforestado se ve todos estos lugares, no se ven casi árboles. Por eso pues una parte también del calor, porque aquí en San Miguel pues hace un poquito de calor. Y pues bonito cómo se ve el Priceman y cómo se ve pues este
Boulevard Gerardo Barrios, acá en San Miguel. Y ahorita pues vamos a girarnos nuevamente y vamos a estrenar el nuevo paso a desnivel, que se llama Paso Elevado Gerardo Barrios. Así que vamos a avanzar ahorita para irles mostrando y pues sigan viendo estos hermosos lugares que tiene San Miguel. Allá al fondo se observa, mira, el paso elevado. Así que pues por ahí nos vamos a ir para mostrárselos, miren. Ah, está cerrado ahí, va. No, está cerrado todavía, no hay paso. Bueno, vamos a estacionarnos un rato por acá, porque no hay paso, pero se los quiero mostrar desde acá, desde las alturas. Aquí pues les voy compartiendo, miren, así es este paso a desnivel que han construido acá en San Miguel, miren. Paso elevado Gerardo Barrios. Yo pensé que ya estaba habilitado, pero todavía no, miren, no hay paso. No sé por qué, pero no está habilitado todavía, pero se los quiero mostrar. Según yo, pues ya estaba habilitado. Ya hace días pasamos por acá. Voy a buscar unas imágenes que tengo antiguas de un día que nos metimos, estaban trabajando ahí en la zona. Ya voy a ver si encuentro esas imágenes por ahí, pero ahorita se los quiero mostrar ya terminado. Miren, yo creo que todavía no lo han inaugurado y por eso no han habilitado el paso, pero se llama Periférico Gerardo Barrios acá en San Miguel. Así que pues bueno, ahí les voy mostrando las imágenes para que vean cómo está actualmente en el 2024, en marzo del 2024. La verdad que una obra muy bonita, pasaron varios meses trabajando ahí para poder afianzar el terreno, porque pues tuvieron que escarbar unos bordos por ahí que estaban un poquito grandes para poder pues preparar el terreno y así poder construir esta obra. Yo creo que esta pues ayuda para que podamos irnos más fácil, para no pasar por el centro de San Miguel, para los que viajamos para La Unión. Creo que esta pues viene a ayudar para que no se haga mucho congestionamiento en el mero centro de San Miguel. Vamos a avanzar un poquito aquí por la calle principal, para el periférico, para que puedan ver. Ahorita pues como no está habilitado, no se ve ni un carro, miren, pero así más o menos va a quedar, miren. Esperamos pues que lo abran pronto y poder recorrer ese nuevo segmento de carretera que se ve bien bonito, miren. Ya caminé casi un kilómetro hacia adelante y se ve bien bonito. Bueno, así que vamos a ir ya bajando el dron y vamos a seguir recorriendo otro tramo así en el vehículo, pero vamos ahorita ya a bajar el dron porque ya les mostramos un poquito desde las alturas. Así que pues espero que les haya gustado y pues saluditos a toda la gente linda de acá de San Miguel que ve nuestros videos, y pues así va avanzando las obras acá en este bonito lugar, en esta bonita calle, Periférico Gerardo Barrios de San Miguel acá en El Salvador. Bueno, vamos a acercarnos un poquito acá a la rampa y vamos a ir aterrizando el dron. Miren, ya solo creo que le falta la iluminación, no le miro que tenga lámparas, pero me imagino que le van a poner iluminación. Pero sí, miren, se ve bonito. Me encanta ver cómo va progresando nuestro país con este tipo de obras de infraestructura. Pues esto va a venir a contribuir bastante para el tráfico vehicular. Así que pues yo me alegro de ver esta obra y me alegro de ver cómo se ve de hermoso. Miren qué vista más bonita se ve del bulevar. No, hombre, se ve hermoso, mis amigos. Así que pues felicidades a todos los migueleños por tener estas bonitas calles acá. Ojalá si la construyeran hasta allá, hasta Popa, fuera una tremenda obra. Pero por el momento pues solo es estos cuantos kilómetros
de calle, pero está bonito, mis amigos. Bonito cómo va avanzando nuestro querido país El Salvador en obras de infraestructura. Y pues bueno, por acá estamos estacionados. Ahí se ve el carrito. Así que ahorita pues vamos a bajar el dron de acá. Ahí estamos estacionados. Vamos en este carrito rojo. Así que pues ahorita vamos a bajar el dron. Bueno, gracias por ver el video y pues vamos a seguir recorriendo estas calles. Bueno, vamos a seguir, ya aterrizamos el dron y pues ahorita vamos a ver cómo nos vamos incorporando a la autopista. Es un poquito complicado porque está un poquito pesado el tráfico vehicular, pero ahorita creo que podemos, denle con todo. Y pues ahí vamos, miren, lástima no pudimos estrenar el periférico, el nuevo paso elevado. Yo creí que ya estaba habilitado, pero todavía no, así que a esperar la inauguración de este bonito proyecto. Miren, aquí vamos pasando frente al puente, miren qué grande, cómo se ve. Wow, miren, unas grandes bases bien enormes y pues bonito cómo se ve. Y pues así avanza nuestro querido país El Salvador en obras de infraestructura. A mí me gusta ver los progresos, los avances que va teniendo nuestro país. Así que pues espero que les haya gustado el video que este día les hemos compartido desde este hermoso lugar de San Miguel. Y pues ahora sí, ya vamos para el centro de San Miguel. Se siente el calorcito. Vamos a estacionar por acá un rato para apagar la cámara. Y pues ya para ir finalizando con el video. Y pues espero que les haya gustado el videito. Yo sé que solo son calles, pero se ve bonito desde las alturas el periférico. La idea principal es nomás mostrarles el desarrollo del país, aunque hay personas que a veces se enojan cuando uno hace este tipo de videos, que dicen que uno pues el gobierno le paga para hablar en bien de él. Pero nada, mis amigos, yo solo nomás les muestro para que vean cómo va avanzando nuestro país. A mí me encanta ver el desarrollo de mi querido país El Salvador, así que por eso hacemos ese tipo de videos y pues seguimos nuestra ruta, porque de acá vamos hasta La Unión a hacer un trabajito allá por La Unión, pero queríamos grabarles acá el periférico Gerardo Barros. Y aquí pues finalizamos con este cortito video y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos.